Amigas y amigos de Cofrade TV, bienvenido una etapa más. Iniciamos con este miércoles de ceniza esta programación nueva de Cofrade TV. Lo hacemos en la Casa de Hermandad del Santo Crucifijo. A continuación, después de esta presentación, le haremos extensible quiénes son los invitados. Esta es una nueva programación de esta casa, de Cofrade TV. Ya saben todos ustedes, pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, aquí en directo, a esta hora de la noche. Comenzamos aquí, Cofrade TV, Cruz y Pasión, la cofradía y el programa de cofradetv.com. Bueno, pues seguimos aquí mientras nuestro realizador Antonio García entra con ese vídeo de estrenamos en este miércoles de ceniza. Hoy es miércoles de ceniza, también día de los enamorados, y como decía al principio, nos encontramos en la Hermandad de Santo Crucifijo. Ahora bien, le vamos a presentar al hermano mayor de esta casa, al cual le agradecemos a Martín Cortés que nos invite y que nos atienda en este inicio de etapa, un miércoles de ceniza muy importante también para esta hermandad. Así que buenas noches, Martín. Buenas noches. Porque tenéis al señor de Besapié, lo habéis tenido todo el día, desde esta mañana a las 9:30, ¿no? A las 9:30 a las 9:15. Y ahora hablaremos también cómo ha transcurrido. Otro invitado de esta casa, que es su mayordomo, que Miguel Tinajero, gracias por atendernos, gracias por abrirnos las puertas a esta casa. Gracias a vosotros por estar. Y a nuestro equipo habitual de colaboradores, que en este caso hace doblete, que tanto el hermano de la cofradía como un tertuliano nuestro, que es José Manuel Aparicio. Aparicio. Por partida doble. Bueno. O sea que la convidada va a ser doble, ¿no? Estamos en la sala capitular de esta querida hermandad y en esta casa hermandad, excelente museo para las cofradías, que ya hablaremos también de cuándo abriremos este ansiado museo. Y presentándolo nuestro equipo, Álvaro García, una temporada más, ¿no, Álvaro? Sí. Donde Álvaro nos llevará esos comentarios, esas noticias de nuestra página web y de nuestro programa de Cofrade TV. Buenas noches, Vicente, y bueno, desear ya una buena cuaresma a todos los seguidores, ¿no?, que nos siguen. Y Ani García, aquí, esta es una familia de los García, porque vaya a pensar usted, aquí todo el mundo se llama García, menos yo. Ani García, buenas noches. Y hola, buenas noches. Ani, si no te acercas el micrófono no te oigo. Esto es así. Ani nos va a llevar a todos ustedes nuestras redes sociales, y si alguien quiere hacer algún comentario a través de las redes, alguna pregunta para el hermano mayor, mayordomo, alguno de los que estamos aquí presentes, pues nota más que tienen que seguirnos a través de nuestras redes Facebook. Cualquier comentario, eso sí, siempre desde el respeto y que se merece el mundo de la cofradía, o que nos digan desde nos pueden ver y demás. Así que si mi realizador lo tiene bien, pues entramos con nuestra cabecera de miércoles de ceniza. No alcanzo a recordar la última vez que me paré a escribirte. De eso hace ya mucho tiempo, demasiado para los dos. Pero que no me haya detenido una mañana, una noche, a desgranarte lo que siento por ti en manchones al papel, no quiere decir que no te haya pensado, sentido cerca y lejos, sabiendo que más tarde que pronto, al final, volverías. Y aquí estás. Has vuelto. Es posible que me encuentres diferente. Ha pasado un año entero y no he dejado de hacerle frente a los retos de la vida, eso sí, con la esperanza siempre puesta en tu regreso. He procurado no tocar tus cosas. No debía. No debo. Están en el mismo sitio donde las dejaste, para que al llegar todo te resultara familiar, para que al volver te sintieras como en casa. Del polvo vengo, y en polvo me ha convertido el paso lento y pegadizo de la rutina de todos estos meses, con tu recuerdo como única defensa y la nostalgia como única enemiga. Y es que, ahora que estás aquí, puedo decirte que las alegrías son bendiciones contigo a mi lado, pero son menos si no estás, y la tristeza se vuelve frustración que oprime mi pecho con las malas artes de la angustia. No puedo hacerte la responsable, echarte la culpa de ser como eres, pues tu forma de ser es la razón para no dejar de quererte nunca y estar dispuesto a disfrutarte cuanto el tiempo lo permite.
Y sí, ya sé que tu tiempo es otro tiempo, diferente a todo tiempo conocido, que tu tiempo lo marca la luna, y solo te corresponden 40 días de permiso. Ya lo sé. Es solo que aunque parezca que estoy acostumbrado, sigues poniendo mis sentidos patas arriba. Me invaden al unísono la algarabía de tu llegada y la certeza que me persigue avisándome de los 7 domingos que quedan para que vuelvas a subirte al tren. Y yo no quiera despedirte, aunque mi mano desde el andén te diga hasta pronto. Así que no conviertas esto en costumbre. Ya sé que eres firme con la tradición y rigurosa en tus maneras, pero no me hagas tachar el calendario como si fuera un día cualquiera. Contágiame las ganas de escudriñarte por dentro, que allá donde se manifieste una parte de ti me avises, me lo digas, para compartir contigo ese momento. No dejes tus cosas tan recogidas en la habitación, deshaz la maleta. Cuelga tu ropa en los armarios, déjala doblada en el escritorio, que tu maleta cerrada no me recuerde que puedes coger el bolso y el abrigo y marcharte en cualquier momento sin decir ni adiós. Serán 40 días, pero hagamos que sean eternos, en el presente vivo y después en la memoria. Te dejo esto para cuando despiertes en la mesita de noche. No te extrañes si no estoy. Me he levantado temprano para la misa de ceniza y darme una vuelta por algún besamanos. Te recojo luego para ir a tomarnos algo. Feliz día de los enamorados. Día de los enamorados. Día de los enamorados. Se titulaba esta maravillosa narración de nuestro compañero José Luis Montes, Celu, el cual va a colaborar con todos nosotros en esta cuaresma, en esta Semana Santa, con este tipo de narraciones y de vídeos que hace la realización y producción de este programa, que no hemos dicho que va a través de José Antonio García o José Antonio Ruiz Loba García, ya no sé cómo llamarle, y nuestro director Antonio García. Una novedad este año, Ángela Parcero, que está por ahí detrás de las cámaras, con su cámara fotográfica, haciendo un poquito de bus de este nuevo programa y nuestra nueva edición. Día de los enamorados, pero principalmente a nuestro invitado, miércoles de ceniza, ¿no? Fecha importante, 14 de febrero. Bueno, saludamos a un espectador, a querido hermano Raúl Cortés, que está ahí detrás de la trastienda, detrás de las cámaras. Bienvenido, hermano, aunque esté usted detrás de las cámaras. Martín, miércoles de ceniza, comienza. De ceniza, el primer día de cuaresma, el primer día, se puede decir, para la hermandad de trabajo, aunque realmente el trabajo fue en la vida, ¿eh? Hoy, desde las 9:30 hasta las 9:15 de la noche, pues hemos tenido el desapié al Santo Crucifijo y continuaremos con el besamano de la Virgen el próximo domingo. También día 18. Después, el día 18, que comenzará después de la misa de 9 y terminará al finalizar la misa de 8 de la noche del próximo domingo. Decirle a cualquiera de los colaboradores y de nuestro invitado que podéis interrumpir y hablar en cualquier momento, no solo el moderador y presentador. Decía Martín, día importante, ¿no?, para todos los cofrades y también para los cristianos. Pero al mayordomo de esta hermandad, iniciar la cuaresma, un miércoles de ceniza, como el besapié del Señor de la Salud, ¿no?, del Santísimo Cristo de la Salud, pues, como veis, Santo Crucifijo. Tengo yo de esta mañana metido Santísimo Cristo de la Salud. Santo Crucifijo, digo, Juanmi, importante, ¿no? Sí, es una fecha que marcamos en el calendario especial, de las muchas que tenemos en especial, pero especialmente el Santo Crucifijo para muchos devotos lo es todo. Entonces este día, más que un trabajo, una labor, un sacrificio, se hace por esa cantidad de personas que se acercan este miércoles santo, sean hermanos o no, porque sí que es verdad que viene mucha feligresía de fuera
y la mirada de misericordia al Santo Rutilio pues te llena todos los momentos de trabajo anteriores y previos. Es una jornada muy gratificante, la verdad. Habéis celebrado la misa de 8 para cerrar, digamos, el besamano, ¿no? El besapié, perdón. Le decía antes a Martín, ¿cómo se lleva la ausencia de que ha sido muchos años párroco de esta cofradía, de esta casa? Pues ha sido muy raro. Ha sido muy raro. Yo, para mí, el miércoles de ceniza desde siempre ha sido Don Ángel. Ha sido la primera vez que no he estado. Entonces, ha sido una sensación rara. Hablamos del director espiritual de esta cofradía durante muchos años y párroco de San Miguel, Don Ángel Romero Castellano, que desgraciadamente nos dejó no hace mucho. Entramos en materia de hermandad. ¿Cómo está la hermandad de salud? Nunca me lo he dicho. Martín. Bueno, pues la hermandad de salud pues va mejorando en, si te digo, en la parte económica, que fue un reto que nos pusimos hace 4 años cuando se inició esta junta de gobierno. Afluencia de hermanos, pues en los momentos que son necesarios, la casa de hermandad se llena de ellos para colaborar en todos los trabajos que hay que realizar. Y bueno, pues tenemos la vida propia de hermandad en los cultos todos los viernes, que gracias a Dios pues asisten bastantes hermanos. Y en proyectos y demás, pues sabes que esta junta se marcó el sanear la hermandad. Creo que lo hemos conseguido gracias al buen trabajo de todos los miembros de la junta y la colaboración de los hermanos. Y nos encontramos con un problema que ni Juan ni yo pensábamos meterle mano. Y al final, pues, mira. Bendito problema. Una desgracia. Bendito problema. Ha hecho que podamos. Ya no lo cambio. Realizar el arreglo del paso del Santo Cristo. En la segunda parte de este programa hablaremos también más específicamente de cómo va la restauración o el redorado, ¿no? del paso, o toda la reforma integral, que creo que es integral porque. Ya luego Juan Miguel dará mucho más datos. Pero seguimos hablando de hermandad, ¿no? Quinario próximamente, ¿no? También mayordomo, hay que preparar los cultos cuaresmales y... Pues sí, aquí ya una vez que empieza este día no se para. Ya mañana empezaremos a montar el altar de quinario, ¿vale? Porque el quinario empieza el martes. Y lo tenemos todo muy concentrado al principio de la cuaresma. Mañana montaremos el altar de quinario para posteriormente poder montar el besamanos del domingo y el martes que empiece el quinario. Estamos viendo hace poco, hace escasos segundos, esa imagen de la madrugada del año pasado, de imágenes de esta casa, de cofre de TV. Cuando vemos imágenes así ya tan cercanas, porque aquí quedan 39 días prácticamente, ¿no? Para el domingo de Ramos, pero para la madrugada quedan 43. Efectivamente. ¿Tenéis ganas de Semana Santa? ¿Tenéis ganas de paso en la calle? ¿No solo del Señor del Crucifijo de María Santísima Encarnación? Yo creo que todos los cofrades están pensando no en el Domingo de Ramos, sino en el Sábado de Pasión. ¿No? Bueno, tanto, si quieren nos vamos al Jueves de Pasión, o la Grida Hermandad de Bondad y Misericordia, pero... No me acuerdo del Jueves. Y por lo tanto, pues sí, hay ganas de Semana Santa. Lo que pasa es que después del trabajo que se realiza en la hermandad y todo... problemas que a lo mejor te pueden surgir en un momento dado, pues llega un poquito cansado, ¿no? Pero bueno, que gratificante. Es gratificante. Hay una parte... ¿Habla el hermano del crucifijo o habla el moderador? Yo ahora hablo como hermano del Santo Crucifijo. Hay una parte en la que yo estoy especialmente no preocupado porque tengo cierta inquietud, que son proceso electoral que comienza prácticamente después de acabar Semana Santa. ¿Qué va? ¿Qué hay en el aire? ¿Se apunta alguna nueva... candidatura? ¿Vosotros pues continuaréis con la gran labor que estáis haciendo? ¿Qué nos llega? Bueno, el proceso electoral, efectivamente, hace poco hemos recibido el censo ya
aprobado por la delegación diocesana. En breves días recibirán los hermanos la carta con la indicación de los tiempos que marcan, que serán 2 meses que estarán aquí para las posibles rectificaciones o errores que podamos tener en el censo. Pasado esos meses habrá 1 mes para la presentación de la candidatura. Una vez que estén presentadas las candidaturas, tendremos que informar de los hermanos que se han presentado, y pienso que en el, dado los plazos que hay, en el mes de junio pues tendremos la elección. ¿Una elección ya fijada o aún no? Bueno, se han fijado, yo la he fijado para sobre el día 20 de junio. 20 de junio. Coincidiría, esas elecciones coincidirán con la de la Hermandad de la Exaltación, que curiosamente también es un... Después de Semana Santa, tiene que abrir un periodo electoral y ya tiene fijada su fecha. Tiene fijada el 20 de junio, que cae justamente en sábado. Ya están llegando notificaciones a los hermanos de la Hermandad de la Exaltación y caen un sábado. Algo un poco... Bueno, una cosa. Si hacemos resumen de estos 4 años de legislatura, las cuentas están saneadas, se han saneado en mayor medida. En mayor medida, exactamente. Que era vuestra meta como junta. Nos hemos encontrado con ese problema que hablábamos antes, Juan y yo, del tema del paso. Muy mal que el pueblo no venga. Todos tienen un trabajo y todos sabemos lo que va a costar esto, pero estos 4 años de candidatura son de fuera de la Junta, los hermanos que estamos fuera de la Junta lo vemos como algo que es muy positivo en la vida de la hermandad. ¿Tiene fuerza Martín Cortés para seguir otros 4 años en frente de la hermandad? Hombre, como fuerza sí las tengo. Lo que pasa es que hay que pensarlo muy detenidamente si está otros cuatro años. Fuerza tengo, por supuesto, y si llegado el momento tengo que dar paso, lo daría, o sea, con los ojos cerrados. ¿No lo descartamos mucho menos? No se puede descartar. Lo que no, tampoco te puedo decir que es 100% seguro. A lo mejor hay algún hermano que dé el paso y, bueno, me puedo echar para detrás, porque yo lo que no voy a nunca es a ir a luchar con otro hermano. De si es de junta o actualmente que no está en la junta, ¿no? Una hermandad de Santo Crucifijo que, como bien estamos comentando, es una hermandad viva, aunque pueda parecer que muchas veces una hermandad de cola pues que no pueda tener su vida. Corrígeme, Martín, si me equivoco, en los últimos 10 años habéis cometido 2 grandes obras, como fue la restauración del manto, si no me equivoco. Y ahora es el paso de misterio. Prácticamente vais a dejar un patrimonio de la hermandad en casi los últimos 10 años, ¿no? No, si no me equivoco, ¿no? No, efectivamente, 4, 8, sí, unos 10 años. ¿Unos 10 años? Fue el manto. 12 años. 12 años, bueno. Mejor. Pero, bueno, aquello también había que meterle mano y, claro, y hubo un hermano mayor que se atrevió. Y bueno, todavía estamos pagando un poquillo las consecuencias de aquello, ¿no? Pero bueno, se está respondiendo puntualmente todos los meses y ojalá de aquí a junio va a ser imposible, pero ese préstamo que tenemos le hemos pegado un buen pellizco, ¿no? Claro. ¿Al mayordomo le preocupa tanto como al hermano mayor la caja? Porque desde que se ha sentado Martín aquí y durante estos 4 años, que ya hemos hablado con una otra ocasión, perdóname, te ha preocupado lo de la caja, hablando claramente. Es que era una situación preocupante. No alarmante, pero sí muy preocupante. Yo creo que fue el día después de las elecciones, no recuerdo si fue el día después de la toma de posesión o la junta de traspaso de poder, que nos sentamos en el despacho del hermano mayor, tesorero y un servidor, a ver qué había en la hermandad, porque realmente
porque de hermanos, sabes que el problema económico que teníamos, que el problema económico, o sea, todos los frentes abiertos que teníamos, pero nunca, estando desde fuera un poco, incluso la Junta en ciertos puestos, no te metes muy lleno en la profundidad del problema. Y yo ese día casi lloro, casi salgo llorando de ahí porque no me esperaba esa situación, era muy preocupante. Y sí que es verdad que la labor que se ha hecho por parte de la Junta de Gobierno en estos 4 años es digna de destacar, porque ha sido a través de mucho esfuerzo y mucho trabajo. Entonces yo creo que Martín sí tiene que sentir muy orgulloso de eso. Hablando de esa vida cotidiana y al margen de lo que tú dices, Juan Miguel, el día a día de la cofradía y de la hermandad, su operación Hucha, tan famosa operación Hucha, ¿no? Su grupo joven, ¿no? Su formación, esta es una hermandad que me consta a mí que le dedica muchas horas a la formación, la cristiana y cofrades, que tenéis empeño, veo aquí a mi hermano Raúl Cortés, con el tema, como lo conozco, de la Diputación Mayor de Gobierno, lo inciso que es. Es una cofradía que trabaja mucho esa parcela, ¿no? A Martín y Juan Miguel, directamente. Como todas las hermandades, pero hay cofradías que se notan que, no, es más, que hacen mucho hincapié en este aspecto. Es más, este año le propuse yo al fiscal de regla y al diputado mayor de gobierno que tuviese una reunión con los hermanos que por primera vez vayan a salir, para que le expliquen un poco, aunque ya la conocen y lo saben, las reglas y el modo nuestro en la calle, pero para todavía más, afianzar más el comportamiento de los hermanos en la estación de Canadá. O sea que es una formación. Es un pluma. Algo más. Todo el mundo sabe cuando llega aquí, o sabemos cuando se llega a la mandada del crucifijo lo que significa, ¿no? Por la eso estación te de penitencia. Digo que aunque se sepa, pero reforzar más todo lo que es la hermandad. Es un pilar que se está cuidando las hermandades, aparte de no solo la estética en los pasos de la calle, sino que además pues miran hasta el último detalle. Y bueno, son muchas las hermandades que inician esa jornada, digamos, jornada del nazareno, que parece que el nazareno viene a las hermandades, salen y no, el nazareno también tiene que tener un trato y tiene que tener un recibimiento, y de las normas que se llevan cuando lo va a perder de sitio a la realidad conlleva un paso. Entonces, claro, y más cuando estamos en una hermandad, como sabemos, de corte serio, ¿no? Habitualmente. Que ahí vemos que no tiene, digamos, que arrugarse. Hablamos muchas veces de moda de Semana Santa, pero que hay muchas hermandades de penitencia que tienen grupos jóvenes que siguen trabajando en el día a día y sigue la hermandad viva, y que se sacan proyectos, como acaba de decir, por ejemplo, Juan Miguel, donde me voy a presentar 4 años porque me lo piden desde dentro de la hermandad o tengo una responsabilidad en la hermandad. Estos son 4 años transitorios, y el primer año, como ha dicho Juan Miguel, me tengo que ir al cuarto mayor de domingo y casi me pongo a llorar porque, Dios mío, ¿dónde me he metido? Evidentemente, todo esto exige mucho sacrificio. Y lo que estáis diciendo de la formación, lo que ha dicho Martín, de la formación a los hermanos, yo soy de los que piensa que en una hermandad lo importante son los hermanos, de los nazarenos. Los nazarenos hoy en día, creo que no se le da el trato que se le debería dar. El trato al nazareno debería ser totalmente preferente a otra cosa. Muchas veces, los cofrades pensamos que no, que el andar es del paso, el paso de Pablo no se descuelgue. Y yo creo que las hermandades todas en general debemos cuidar mucho al nazareno, con formación, encima, como así se hace. Al hilo del grupo de juventud, es verdad que nuestra hermandad tiene ese gran problema de que al salir a partir de los 14 años no nos vemos con niños pequeños. Y a través de unos jóvenes, realmente se ha formado ahora y ya va funcionando unos 5 o 6 meses un grupo de jóvenes,
que bueno, están haciendo sus cositas, le estamos dejando que vayan dando ellos sus primeros pasos. Uh-huh. Y en la próxima Junta de Gobierno, la que entre, tendrá que nombrar a un delegado de juventud dentro de la hermandad para que ya también los encamine. Uh-huh. Más en la formación dentro de los jóvenes. Y se sigue sembrando y cultivando la hermandad, es preciso, es lo que por ejemplo ha dicho Juan Miguel. Quizás muchas veces mira la estética externa, pero la interna, como es el nazareno, muchas veces pues viendo estas imágenes a todos los invitados como a nuestros colaboradores, y vemos al palio de María Santísima de la Encarnación, ¿verdad? Al fondo, la impronta y la presencia de la hermandad de crucifijo, la hermandad de silencio en la madrugada teresana es brutal, ¿no? Para todo, ¿eh? Yo viendo esas imágenes, yo me retraigo a mentalmente al pregón de Monteo Galvache, año 57, cuando después de su extenso pregón habla de la hermandad del Santo Crucifijo y describe perfectamente cómo es el transcurrido de la cofradía de la calle, y termina sus palabras como aquella frase famosa de acaba de pasar la cofradía. Y así. Ahí vemos a Martín Gómez, y aprovechando que está aquí Aparicio también, que es auxiliar de Paco Lleza, el capataz del Ministerio, seguimos apostando por Paco y por Martín. Sí, sí, al principio de la Junta acordamos que ellos fueran los capataces y no teníamos ningún problema con ninguno, al revés, completamente agradecido a ambos, y este año sacaremos todo el paso. Vamos a aprovechar que está aquí Aparicio. ¿Cómo van los ensayos? ¿Y cómo están las cuadrillas? Pues mira, yo te puedo hablar de cómo no van los ensayos del crucifijo, pero todavía no hemos empezado. ¿Tú eres de los que decían también entrenamiento? No, yo sigo ensayo. ¿Tú eres de ensayo? Yo llevo en esta hermandad 30 años y siempre se ha hecho ensayo. Yo nunca he hecho entrenamiento. En otro sitio no sé. Que tú entrenas por la mañana corriendo cuando va para... Es respetable como que en otro sitio. Aquí son ensayos. Yo estoy aquí, ensayo. Y nosotros tuvimos la igualdad el sábado, la semana pasada. Y la verdad es que fue muy... Afortunadamente tuvimos muy pocas bajas, porque a mí me gusta mantener las cuadrillas, para tomar todavía, que son prácticamente los mismos. Solamente hubo un par de bajas o tres de los 60, podría haber que bajes sin pico. Y se quedaron unas cosas, ¿no? Se pone casi tercera cuadrilla en lista de espera, por lo tanto goza de buena salud la cuadrilla del Santo Crucifijo, y la costa de la cuadrilla de Encarnación, que ya se ha empezado a ensayar, no tiene tampoco ningún problema de costa aérea, incluso que no tiene que ir entre alto y bajo. Eso es importante, ¿no? Cuando vosotros llegáis a tomar posesión y dar confianza durante 4 años a los capataces, hace también que el seno de la cofradía se sienta seguro, ¿no? Salvo que haya una circunstancia especial. Paco Lleza, creo que son 23 o 24 años lo que lleva de capataz. Este año hace 24. Y Martín pues lleva 10 años. 10 años. Entonces no ha habido nunca problema. Yo pienso que no hay por qué cambiar. Al revés, cada año las cuadrillas van mejor, van más a gusto de lo que la hermandad quiere. Yo no sé si mis compañeros te van a preguntar, pero yo no te voy a preguntar por los horarios, itinerario y la carrera oficial de estas cosas. Yo no, desde luego. Si alguno te quiere preguntar, en la hermandad de crucifijo lo tenéis claro, ¿verdad? El mismo horario del año pasado y el mismo recorrido. Está todavía pendiente el pleno de tomadora, que va a ser la próxima semana. Bueno, lo que hemos hablado. Pero lo que habéis concretado ya con el consejo. Lo único es que hemos pedido 5 minutos más a la entrada. El año pasado venía el paso de la Virgen un poquito ajustado. Y bueno, 5 minutos creemos que nos va a sobrar, ¿no? Pero ahí está. De fondo suena la campana de la Torre de San Miguel, de esta parroquia de San Miguel, de esta casa hermandad donde nos encontramos. Y vamos a hacer una breve pausa, ya se lo digo a mi compañero realizador, donde vamos a meter un vídeo, que en este caso es un vídeo más de Semana Santa. Y enseguida Ani García a la vuelta pues nos dirá si las redes sociales, cómo pueden seguir a todos nosotros para que en Cofrade TV, sigan hablando de cofradía como estamos haciendo esta noche en el Santo Crucifijo. Así que cuando mi compañero lo decida y esté listo, enseguida volvemos.
muy rápidamente aquí en cofradetv.com. Estamos de nuevo aquí en la Casa Hermandad del Crucifijo. 22 horas y 5 minutos. Hemos tenido esa breve pausa, que no es una pausa comercial, sino una pausa de imágenes, en este caso el paso del Señor del Crucifijo. Ani García, ¿cómo van nuestras redes sociales y nuestro Facebook en directo?
Pues los seguidores van animándose. Tenemos ya dos saludos desde aquí, desde Jerez. Tenemos una preguntita que en breve, cuando estemos en tertulia, la haremos y la debatiremos entre nosotros y entre los seguidores. Que este año, Cofrade TV, vamos, mi función especialmente va a ser redes sociales. Vamos a plasmar los comentarios y preguntas o sugerencias que tengáis aquí en la mesa. Espero que se animen. ¿Qué tienen que hacer todos los buenos seguidores de esta página? Que vamos por 10.400 y algo en un año, para que nos vean desde cualquier punto del mundo, principalmente también fuera de... Tenemos Facebook, tenemos Instagram, tenemos Twitter, y el contenido en la Cuaresma creo que va a ser brutal, porque vamos a intentar estar en todos los conciertos, en todos los viacrucis, traslados, besamanos, en fin. Y creo que va a ser el Cofrade TV va a ser un medio en esta Cuaresma para seguirnos y también para estar al día de todo lo... la agenda cofrade. Pues ya lo saben ustedes, no se olviden nunca de la agenda cofrade de nuestro buen amigo Javi Reguera, que este año se ha ido con los mi armas, que no estaría aquí a esta hora de la noche. Quiere mucho Semana Santa de Sevilla este año, las cosas de los cofrades. Volvemos a hablar con los invitados esta noche, con el hermano mayor y con el mayordomo de esta querida hermandad. Y ahora me voy a centrar un poco en, como decía Aparicio, esta bendita desgracia, ¿no? Que ocurrió para allá del mes de septiembre, ¿no, Juanmi Martín? Que no llovía y precisamente cuando hace calor se moja un paso. Yo lo digo con en modo andaluz, va y se moja un paso. Para nuestros televidentes, nuestros seguidores, ¿cómo ocurrió eso? Por ponerlo un poquito en sintonía. Yo creo que es la mil veces que lo voy a explicar. Ya, pero es la primera vez que estamos aquí. Mecánico. Tú lo sabes de memoria, ¿no? Sí. Lejos de todos los comentarios que hay de una tubería, que si llovió, encima del 14. Paso, que estaba lloviendo. No, vale. El problema se produjo que hubo una filtración de una tubería de un grifo en la planta baja, cayendo al suelo. Y filtró a las bovedillas, con la mala suerte que el agua fue buscando una salida en el techo del sótano y fue a parar encima del paso del Santo Cristo. No es que encima del paso del Santo Cristo hubiese una tubería que se rompió, no fuese el problema. El problema fue que el agua buscó una salida y la buscó justamente encima del paso. Y la encontró, ¿no? La encontró en el peor sitio. Eso fue en septiembre. Y aparte de ahí se inicia una preocupación, ¿no? Tú hablabas antes de la caja, se inicia una doble preocupación, ¿no? Y es, ¿qué hacemos, no? Y os lleváis al cabildo el problema del paso. No, el problema está hasta que se lleva al cabildo. Bueno, pero había que decidir. 22 de diciembre fue el 22 de diciembre, efectivamente, como dice Juanmi, hicimos un cabildo extraordinario donde expusimos que habíamos solicitado cuatro estudios y la Junta de Gobierno de esos cuatro eligió el de David de Paz. Y bueno, se presentó ese proyecto de restauración del paso y fue aprobado por unanimidad por todos los hermanos asistentes al cabildo. Se hizo un arreglo para poder salir en la madrugada de 17 y pasado el día del traslado del paso al paso del Santo Crucifijo, se firmó el contrato con David. Y bueno, pasada Semana Santa, o tres o cuatro días después del Domingo de Resurrección, pues el paso fue para los talleres de en Sevilla. Recordamos David de Paz en Dos Hermanas, ¿no? Sí. Si mal no me equivoco, en Sevilla, como he dicho. Dame algunos datos, Miguel, que yo sé que hace tu mayordomo, seguro que te has preocupado mucho de qué le pasaba al paso y qué habéis decidido, porque ¿qué se ha encontrado David cuando ha visto el problema? Bueno, David, cuando ocurre el fatal desenlace o accidente o infortunio, como le gusta a mucha gente que diga,
Yo había trabajado con David al principio de nuestra legislatura porque restauró el águila del Senatus. Y claro, en un momento así de shock, tiran mano del teléfono. Teléfono que el primero que me sale, o el único restaurador que yo tenía en ese momento en el móvil, era David. Y lo llamo automáticamente ese sábado mismo por la mañana. Lo llamo y le cuento el problema que nos habíamos encontrado, de porque el paso realmente no se moja, no es tanto el daño por haberse mojado, sino por el foco de humedad que había concentrado. Lo llamo, le envío unas fotos para que haga una valoración previa. Claro, el paso nosotros no lo podíamos tocar ni hacer nada, ni incluso ni destapar, hasta que el seguro no viniese a peritarlo y viniera a hacer los primeros informes. Él desde el principio, siempre desde ese día, pues se montó en el coche ese mismo sábado por la mañana y se vino para acá para verlo, y pues nos encontramos pues una cosa que no sé ni describirlo. Yo no, es que ahora ya No sé. Imagina que ni eso está debajo del dorado, ¿no? Claro, ¿no? Y lo que había encima, porque tenía una especie de hongos, y de, que era el la única cosa que David le preocupaba, que el hongo llegase a la madera. El paso del año 45, ¿no? Correcto, se estrena en la madrugada del 45. No se le había hecho prácticamente nada. Algunos retoques, sobre todo aquella madrugada del 72, ¿no? 74, que se moja y en la calle, la famosa. Uh-huh. Y ahí sí, bueno, se el año 73, ¿no? Es aquella Semana Santa tan lluviosa, ¿no? Que era 72, 73. Y ahí sí se hace unos retoques de por el daño que causó esa lluvia. Pero el paso tenía muy buena salud. El paso lo que tenía el mate de la oxidación del metal, porque el oro es un metal y se oxida con el tiempo, pero el paso, teníamos un estudio de 2 años anterior de David, que decía que el paso lo único que necesitaba era algunos golpes y arañazos que tiene el paso de los años y la limpieza. Y al final, pues, De todas formas, David es un artista curtido en batalla, porque como artista dorador lleva a su espalda una experiencia como es ser mayordomo de la hermandad de Santa Genoveva en Sevilla. Correcto. Yo tuve la oportunidad de coincidir con él cuando él estaba restaurando el paso de Santa Genoveva. Y bueno, sabemos que el paso de Santa Genoveva, por desgracia, es una hermandad en Sevilla que tiene que combatir con que el barrio haga que la cofradía salga a la calle, y muchas veces David tenga que ir y tocarlo, porque Santa Genoveva, de 3 años, uno es raro que no se moje y se tenga que volver. Entonces es un dorado que tiene mucha experiencia. Y bueno, sí es verdad que, claro, la papeleta que él dice es complicada. El hongo ese, que prácticamente sabemos que se pueda apagar el dorado por el paso de los años, pero quizá un paso de hongo. Yo te iba a preguntar, digo, bueno, fue una humedad, pero cuando tú has comentado eso, yo he dicho, era un poco locura, porque mejor que un desgaste de un dorado, mejor que, por ejemplo, que tengan, como quien dice, que esté un paso polillado, eso ya es lo último, o con termitas, pero también cuando lo que tú has comentado también, claro, tiene su peligrosidad. Claro, es lo único que le preocupaba a él, porque evidentemente las partes que se había desprendido, el estuco y la capa metálica o el oro, eso era fácilmente subsanable. Pero claro, había ciertas zonas donde el hongo estaba encima del oro, de la capa metálica, y no sabía él hasta qué profundidad de la madera había llegado. Afortunadamente, cuando se decidió la Junta de Gobierno llevar un presupuesto, o sea, un estudio de restauración integral, es porque teníamos dudas si
en la parte que no se había aparentemente dañado, había algo detrás. Sí que hemos visto que estaba el estuco estaba más suelto, que con el paso del tiempo, si hubiésemos optado por una reintegración, podría haber dado la cara en algunos espacios. Pero tuvimos la gran suerte de que cuando David le ha quitado toda la capa metálica y ha llegado a la madera, el paso goza de una salud fantástica. Está la talla es exquisita. Él dice que ese hombre tenía que estar muy aburrido para hacer la talla que hizo en aquel momento. Claro, es que ese es el problema, que te ves con él, que si se va la madera, volvemos a que tienes que sacar cenefa, reintegrar cenefa de ese paso de misterio, trabajarla a mano, porque claro, la forma y demás de la crestería del paso todo de misterio, todo es tallado en madera. Claro, no, él realmente no tiene que tallar nada. Ha llegado a la madera, se le da la base de estuco, de yeso, ¿vale? Se elija la base para dejarla fina, se le da el boli y se le da el dorado. Él no tiene que retallar nada. Sí, perdona, a lo mejor me he explicado mal. Me refiero que si se hubiese perdido lo que es la madera con la humedad. Claro, no. Claro, que se hubiese tenido que tirar de un artesano, de que ahora no te coge el mismo apagado, porque bueno, lo que decimos, el estoque, claro, entonces ahí se te vería un poquito más el parche. Tipos de madera. Pero afortunadamente, pues conforme se fueron restaurando, quitando el oro a las piezas y viendo el paso de salud fantástico, o sea, la madera está perfecta, está bien y nada, muy contento. David, eso le preocupaba mucho y eso sí le dio mucha tranquilidad cuando al principio de la restauración. La pregunta que se hace de todo el mundo, sobre todo la gente que estamos informando, cuando llega el paso del Santo Crucifijo, llega, si Dios quiere, el 16 de marzo. El día antes de su traslado. Eso te iba a decir, ¿no? El día antes. Vamos, digo esto porque es muy básico, está puesto en el contrato. Que puede llegar antes. ¿Llega el 17? Que no, porque a ver, afortunadamente los trabajos van en plazo, van en tiempo y forma y van bien. Yo, de hecho, pienso, no me gusta decirlo, pero que puede llegar antes. Puede llegar antes. Pero lo que está claro que el 16 de marzo, si no hay ningún tipo de problema, el paso estará aquí. Bueno, hemos hablado del paso del crucifijo, pero la salud del paso de la Encarnación, bien, ¿no? Ese magnífica joya, ¿no? Como decía París. Eso está. Nosotros, el primer año, gracias a nuestro hermano y magnífico orfebre, que es Antonio García, restauramos los varales, las jarras, e hicimos dos candelabros, de dos farolitos que acompañan a la Virgen en la madrugada. Era lo único que teníamos medio pendiente de hacer. Lo demás está en un estado bastante aceptable. Los candelabros de cola los tiene ahora en el taller, que le está haciendo una pequeña restauración. Así que el paso ahora mismo yo lo conservo en muchísimos años. Hay que explicar que el paso del Señor se moja, digámoslo así, porque esta casa, este museo como yo le llamo, tiene varias plantas, entre ellas un sótano que es donde se guarda el paso del Santo Crucifijo. ¿No? No, se guardan cinco pasos. Bueno, se guardan cinco pasos porque también sirve de garaje, entre comillas de garaje o local, ¿no? De paso. Prácticamente para finalizar con esta intervención de nuestro invitado, quiero a ver si mi compañero, esto es un salto a los cámaras, tenemos también a Raúl Cortés, que es miembro de Junta. Pásale el micrófono, Juan Miguel. Voy a ver si mi compañero José Antonio le hace ahí un planito. Esto es difícil, ¿no? Lo sé, lo estoy matando ahora. Estoy matando a mi equipo de realización y producción del programa, ¿no, Antonio? Ahora ahí, aunque estemos. Porque él es miembro de Junta de esta casa, de esta hermandad, y además es diputado mayor de gobierno. Y a mí, como tú, como yo, lo sabemos, nos gusta tirar de estos datos de cofradía y con tu hermano más o menos pone el Santo Crucifijo, la salud y la dirección de cofradía, y que, o si hay alguna novedad, como decía antes el hermano mayor, ¿no? Esta formación para el cofrade que llega por primera vez a esta casa. Buenas noches, antes que nada. Bueno, tú también sabes lo que es montar cofradía, y más complicada que esta. Y tanto.
Bueno, pues aquí, hombre, la suerte que tenemos aquí en esta casa es que el que viene a vestir la túnica trae la lección medio aprendida, porque sabe ya, buscando un algo que le falta. Yo, por ejemplo, he visto la túnica en otra cofradía y son sensaciones totalmente distintas, ¿no? Y bueno, pues la noche, la sobriedad de una túnica de cola, recorrido corto, poco tiempo en la calle, el frío, todo eso hace que tu estación de penitencia sea totalmente distinta a como puede ser una estación de penitencia de un Viernes Santo por la tarde, de un Domingo de Ramos. Y aunque gran número de los hermanos que salen aquí repiten en otras cofradías, cuando se pone uno una túnica de Ruán, sabe que va a hacer estación de penitencia. Y bueno, pues mantenemos un número, teniendo en cuenta la edad del censo que tiene la cofradía, creo que es aceptable, porque sacamos alrededor de unos 250 nazarenos más o menos todos los años. Ojalá pudiéramos sacar más. También está claro que contamos con ese hándicap que hasta los 14 años no pueden salir los hermanos, con lo cual ahí sí perdemos un alto número de posibles nazarenos. Si fuéramos una hermandad, por ejemplo, como las Angustias, que sale un Domingo de Ramos, que pueden salir, pues yo calculo que 100 más pondríamos en la calle. Una cofradía de este estilo, 300 y pico, en dos cortejos, pues estamos hablando de una cofradía. Satisfecho, ¿no? Está lo que es tu legislatura, ¿no? Como en ese cargo, ¿no? Sí, hombre, satisfecho porque... Por la confianza también de la Junta y por... Hombre, sobre todo, yo satisfecho me voy... Yo empiezo a disfrutar la madrugada a las 7 de la mañana. Ya. No, cuando veo la cara de los hermanos cuando se van. Entonces, pues dice tú, si se van contentos, dice tú, la cosa salió bien. Y sobre todo los costaleros, ¿no? Cuando dices tú, sobre todo el palio que llevamos nosotros, que por todo el mundo sabido que eso da cosquillas, está parado. Y cuando tú ves que el palio llega arriba, que la gente tiene ganas de más, dices tú, esto ha sido hoy una buena madrugada. Mejorar, siempre hay que mejorar. Y ojalá San Miguel se quede a las chicas una madrugada para poder meter capirotes negros. Pues mira, me voy a quedar con eso que dice Raúl Cortés, a lo largo de la madrugada se quedará pequeña, ¿no? Para finalizar con nuestro invitado, que ahora entraremos también en un apartado de tertulia, pero ya solo con la mesa, y damos descanso también a los hermanos, que ha sido un día muy largo para esta casa, desde muy temprano, ¿no? Con la apertura del besapié. Algo que queráis añadir, algo que os quede en el tintero, alguna invitación a aquellos que no os conocen o no conocen lo que es esta hermandad, no solo de Jerez, sino de fuera de Jerez, porque muchas veces yo siempre digo que hay gente fuera de la ciudad que conoce más a nuestras hermandades que los propios jerezanos. Martín. Bueno, yo de siempre he dicho que las puertas de la Casa de Hermandad están abiertas para todos los hermanos y para todo aquel que quiera venir a visitarnos y saber cómo es la hermandad, y invitarle a la madrugada que venga a la Plaza de San Miguel y vea nuestra salida. Y es algo único, Pues lo digo yo, por lo menos para mí. Ya no sé para vosotros. Bueno, para nosotros. Yo he tenido la suerte de un año de verla salir y es algo, como tú dices, inigualable. El estar dentro de la iglesia, estar escuchando el murmullo que hay en la calle, y cuando se dan las dos campanadas, que aunque salgamos a la 1:30 seguimos con esa tradición, se escucha el pedir el silencio del público que está en la calle, hacer callar a los más ruidosos. Vamos, ruidosos.
que había épocas que hacían bastante ruido y había que callar mucho. Pues sí. Juan Miguel, vamos a ir por orden. Ahora ya os despedimos y os damos las gracias. ¿Algo que quieras añadir para...? Yo, poco más de lo que ha dicho Martín. Pienso todo lo que él dice. Invitar a todo el mundo que quiera conocer la vida de esta casa, que a su casa vienen, que no somos tan serios en el día a día. Esta hermandad no es nada seria en el día a día. Aquí parece que se come a la gente, ¿no? Aquí, no, no, al revés. Se bebe, ¿verdad? Aquí sí, se bebe, ¿eh? Y hay personas que mucho, ¿no? que no son. Que por ser una hermandad no tiene kiosco, ¿no? Claro, claro. Yo no, kiosco. Aquí hay un kiosco como en todos sitios. Que la mucha gente que viene por primera vez se sorprende del ambiente, porque sí que es verdad que aquí hay un ambiente muy sano siempre. Aquí tenemos esa suerte. A mí muchas personas mayores me cuentan, siempre me cuentan lo del espíritu del Santo Crucifijo, que todos los que estáis aquí, que son mis hermanos, lo ve. Pues que yo creo que ese espíritu existe, porque es una cosa especial. Aquí no hay grandes disputas, no hay grandes problemas, no hay. Ahí todo el mundo es. Y la gente que viene por primera vez se contagia un poco de ese ambiente. Pues gracias, Raúl, por haberte buscado ese huequecito, aunque mis compañeros de realización me peguen y me maten. Nosotros estamos en directo y somos como somos. Aquí en esta casa del cofre de Tigüe somos a team. Si no, ya que lo cuente nuestro director Antonio, que me mata muchas veces. Aparicio, ahora nosotros seguimos hablando nada más de cofradía. Raúl, gracias por atendernos. Juan Miguel, muchísimas gracias. Gracias por haber venido a esta magnífica casa. Yo no te he preguntado para cuándo ese famoso museo, partido, o sea que eso ya vendrá para la próxima junta, ¿no? Bueno, eso fue un proyecto, un proyecto al principio. Es que esto ya de por sí es un museo, ¿no, Aparicio? Eso no me viene. Háblame al micro, por favor. Yo soy de los que cuando viene un amigo, un compañero de cualquier lado a la Casa Hermandad, a mí me gusta enseñar a Casa Hermandad. Te voy a enseñar a Casa Hermandad porque esta Casa Hermandad merece la pena. Sí. Iba a decir una palabra, pero no, y además tiene una decoración exquisita con mucho gusto, de las que gustan, de las casas de hermandad, ¿no? De bloque o edificio sevillano, que de los que tanto nos gustan a la gente de aquí. Que habláis de Sevilla tanto. Sí, yo voy a hacer una petición. Un saludo a los que nos ven de Sevilla. A una petición a Aparicio, que es que es una cosa que a mí me maravilla. Es que todo el mundo viene a ver y a visitar la Casa de Hermandad cuando menos visitable está, ¿vale? Cuando menos visitable, ¿no? O sea, y claro, menos, ahora menos mismo entras en el salón de acto y ves andamio, escalera. Es que hemos empezado a Cuaresma y sí, estamos en briega. Pues yo invito a la gente que quiera venir con sus amigos a ver la Casa de Hermandad, que en sea en noviembre, en septiembre. Oye, que en diciembre venimos a la Zambomba, ¿eh? También. Si este año hemos pasado frío, todo hay que decirlo, ¿eh? Hermano mayor, mayordomo, diputado mayor de gobierno, gracias por abrirnos las puertas de la casa. Y en otra ocasión volveremos y ya sabéis, cuando vosotros queráis. Las puertas de la estamos casa a disposición de la hermandad también y seguimos aquí en directo a esta hora de la noche, que ya son, pues falta un minuto para las 10:30. Enseguida volvemos. Os dejamos con unas imágenes de precisamente de la hermandad de la C cuando hace estación de penitencia a la parroquia de San Miguel, aquí en Cofra de TV.
Bueno, pues después de... Espérate, que baja ahí el sonido del retorno. Después de estas imágenes del Santísimo Cristo de la C, ahora sí. Ahora sí, ahora los dos. Ahí los has dado. Entrando en San Miguel, el pasado año 2017, en ese sábado de pasión. Ahora vamos a hablar un poquito también del sábado de pasión, de qué ocurre, ¿verdad, Aparicio? Porque tú también eres... Bueno, además yo soy parte interesada. Parte interesada. Sí, sí. Tú hoy eres parte interesada de todo. Es verdad. Estamos en directo, aquí en Cofrade TV, a través de Facebook, de todas nuestras redes sociales. Ahora comentaremos a algunos de nuestros seguidores que nos han hecho alguna pregunta. Y también Ani dará saludos a todos aquellos que nos ven. Pero estamos en modo de actualidad cofradiera y tertulia. Nos quedamos nosotros cuatro para debatir un poquito la actualidad cofradiera y toda esta agenda cofrade que precisamente vemos que ayer martes se iniciaba ese montaje de las tarimas de palco por la Alameda de Cristina. Así que Ana, Aparicio y Álvaro, viendo estas imágenes, ¿qué significa? Que yo viendo estas imágenes, yo me siento como un niño la noche del 5 de enero. O sea, ya está. Desgraciadamente soy de los que va tres pasos por delante y digo, ya se ha ido todo. Ya se ha acabado. Espérate, que están montando los barcos. Ya se ha ido. María, que era acabada la Semana Santa cuando todavía ni ha empezado, ¿de verdad? Esas imágenes que vemos de la Alameda de Cristina y ese monumento a las cofradías, que nuestros compañeros Jámara hacen sensacional trabajo para que la noticia esté al día y que este programa pueda estar de actualidad. Pero, bueno, viendo esas imágenes, ¿qué nos dicen las redes sociales, Ani? De que esto ya está aquí, que vemos la pila de más. ¿O hay comentarios de aquellos que dicen, ya van a molestar a los cofrades el centro de la ciudad? Pues mira, un seguidor de nosotros, Joselito Lobo, que está haciendo el programa, nos ha saludado, es de aquí de Jerez, y nos pregunta la eterna pregunta. ¿Para cuándo un Sábado Santo? Eso tendría que estar aquí. Viendo ahora mismo las imágenes de los palcos, pues la pregunta ahí va. Bueno, espérate, que eso es para el domingo, no para el sábado siquiera todavía. Bueno, pero le respondemos rápidamente. A alguno de Joselito Lobo. El obispo fue muy claro. O sea, no vamos a tener Sábado Santo. O sea, de momento no pasa por el obispado el hecho de concedernos el Sábado Santo. Lo que sí, se abre una puerta. Lo más. Sábado con sábado. Sí, sí, digamos de convalidar el sábado de pasión, hacerlo oficial, con una carta oficial común para todas las cofradías de todas las hermandades que salen en el sábado de pasión. Y es, digamos que será un poquito como darle un caramelito, ¿no? Y yo creo que puede quedar un día muy curioso, porque además el sábado de pasión es un día que recibimos mucha afluencia de gente de otras localidades vecinas. Y que si conseguimos que todas se encaucen, vayan por carrera oficial, como el resto de los días, podemos hacer del sábado de pasión un día muy atractivo. Eterno debate, ¿no? Que sea abierto, ¿no, Álvaro? Es un eterno debate, es que... Volvemos o no a tan eterno, porque relativamente es corto ese debate. Vamos a ver, quizá aquí haya factores donde no todavía se es consciente de que la Semana Santa ha evolucionado mucho en los últimos 20 años y quizá haya que mejorar en esos aspectos. Se habla de que, bueno, dice APA, de que esta carrera oficial empiece el sábado de pasión. Bueno, si empieza el sábado de pasión y tienes los palcos ya montados un día antes, ¿qué más te da cuando pase el Viernes Santo dejarlo atrás? Creo que esto puede ser desvestir un santo para... Sí, pero tenemos que tener en cuenta que las cofradías, Álvaro, no dejamos de ser pertenecer a la iglesia. Sí, nosotros, claro, nuestro chico de acuerdo nuestro, contigo. Nuestro prelado, que es el que manda. Tiene claro que no pasa por la casa grande tener un sábado santo. En su lugar no están dando la opción. Perdóname. Tampoco sábado santo hay. No hay procesiones en Jerez. Exactamente. Tenga sábado santo, porque creo que toda Andalucía y toda parte de Peñapero tiene sábado santo. Sábado santo hay. Vamos a ver, que sábado santo hay a 40 kilómetros de aquí. No, cofradías en la calle un sábado santo. Pero bueno, que yo no veo nada desdeñable. De hecho, el mismo consejo directivo de hermandades se está planteando seriamente esta propuesta de que el obispo ha soltado, a ver cómo lo recibimos, porque, hombre, la verdad es que si yo me pongo en modo egoísta y personal, a mi hermandad de la Mortaja nos interesa porque somos una hermandad que estamos confeccionada al 95% por cofrades y hermanos de otras cofradías. Y, hombre, eso iba a decir, comillas, uno de los hándicas, si me pone un miércoles santo cuando yo ya saco la amargura, por ejemplo. Lo diga Ani en este caso. Uno de los hándicas de integrar a las cofradías en el resto de días de semana, sería eso que dice Aparicio. Hay cofrades que pertenecen
a hermandades de la Semana Santa, que empieza el Domingo de Ramos, que son de hermandades de víspera. ¿Tendría un hándicap eso ahora? ¿Tú qué sueles ver las cofradías desde afuera a través del objetivo cofrade? Bueno, yo creo que un sábado santo aquí en Jerez... No, sábado de pasión, estamos sábado de pasión, perdona que estoy con las redes, porque... tenemos ahora mismo muchos comentarios. Tú a las redes. La actualidad manda. Yo te hago una pregunta y esto está abierto a nuestros seguidores. Seguidores cofrades, por ejemplo, Juan Espinosa, no sé si alguno aquí en la mesa lo conoce, dice, acabo de llegar del quinario de mi hermandad y me enchufo con vosotros. Gracias. Yo, permíteme que le responda a mi amigo José Luis de la Torre, a mi amigo Willy. Muchas gracias, Willy. Tenemos una. El comentario que hemos puesto. Sí, porque pone APA guapo. Tenemos, vamos, se están animando los seguidores. Eso fue el día de los enamorados. Queremos mucho. Vale, vale. Volviendo un poco al tema. Aquí en Jerez, sí, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, APA. Se romperían muchos hándicaps. Hemos comentado de que esta unión de hermandades decía de que el sábado de pasión estaba abocado a desaparecer. Sí, claro. Se ve que tiene que reculear porque desde arriba le han dicho que no va a haber sábado de pasión y ahora todo el mundo ofrece una oferta de sábado de pasión. No, vamos a ver. En primer lugar, que la hermandad de la mortaja, que la hermandad de la mortaja también rompería ese hándicap. La hermandad de la mortaja siempre dijo que sábado de pasión o sábado santo, pero que ellos de ahí nunca se van a meter. Pero no se rompe nada, es decir, la unión de hermandades realmente lo único que hace es aclarar algo que todos tenemos claro, que es decir, que el sábado de pasión estaba destinado a desaparecer en el momento que las cofradías que hacen esta de penitencia nacen y por para la semana claro, van a un día concreto, sí, ¿vale? Claro. Pero ¿qué ocurre? Que nos encontramos en la tesitura de que el obispo da otra alternativa, ¿vale? Que el consejo no ve con malos ojos, y además otra alternativa que ciertas hermandades tampoco ven con malos, no ve con malos ojos, no vemos con malos ojos. Que a lo mejor al mandado de la SE si le interesa ir el martes santo, pues decir un día. Oye, pues, no sé, algo de la SE quieren el lunes. O el lunes, ¿vale? Sí, sé que es el lunes, pero no quería. Mira. Vale, pero entonces, claro, o sea, yo realmente no lo veo mal, Álvaro. O sea, es decir, tienes otra opción que es salir un día que realmente te viene bien a los intereses de tu propia cofradía. De acuerdo. Pero volvemos a lo mismo. Soy uno egoísta, mirando cada uno para lo suyo. Sí, no, yo no miro para lo suyo, yo miro en general de la Semana Santa. Yo creo que tanto Jerez se merece un sábado santo por el flujo de cofradías que tiene en nómina, como también se merece un sábado de pasión, que es un atractivo a nivel provincial y de gente que llega afuera. Pero sí es verdad, y con esto puntualizo y termino, es que si lo mismo que en su día la Hermandad de la Piedad intentó negociar el pasar primera, rompiendo todos los órdenes del Viernes Santo, para aligerar su recogida, que no estuviera hasta las tantas en la calle, no veo que el orden de los días de la Semana Santa tenga que empezar la cara oficial un sábado de pasión. Pues si ya, vamos a ver. Es que yo lo veo como algo meramente formal. De hecho, mi hermandad de la mortaja somos las primeras en pasar por la cara oficial. Sí, lo que pasa es que no están las sillas montadas. Claro. Entonces no rompemos nada. Hasta ahí correcto. Como Álvaro es de los que quiere un sábado santo, mandamos a la viña que salga el sábado santo. Saludo al hermano mayor y a los hermanos de la viña. Bueno, pues a lo mejor si tiene que ser una sería todo debate para otro programa. La hermandad tiene que valorar. Lo que no se puede valorar es que haya cofradías que por cierto día que están ya masificados se mueren en su jornada y donde quizás ese día le vendría muy bien a nivel de representación. Pero, lo sabemos, la hermandad del Santo Entierro le vendría muy bien lo que es un sábado o no. No lo sabemos. Seguimos con la actualidad cofradiera y nuestras redes. Estamos en clave de tertulia y ahora sí le damos un poquito de protagonismo a nuestros seguidores, que son muchos, ¿verdad, Ana? Sí, que son muchos. Hay que saludarle y hacer una pregunta. Que tenemos una preguntita de Jesús Palomo, que Jesús Palomo, a esto que estábamos hablando ahora, enlazaba que él cree que los organismos oficiales, como Palacio, no quieren el Sábado Santo. Y él mismo anteriormente nos hacía una pregunta, mientras estaba aquí los miembros de la Hermandad del Santo Crucifijo, que la gotera cree que le ha venido bien porque necesitaba el paso a una restauración. Sí, es lo que hemos hablado y hemos dicho que, y dijimos aquello de no es mal que por bien no venga. Es verdad que el Santo, que el paso estaba, ¿no? Ya necesitaba en cuenta que es, para que no sepa la historia de las cofradías jerezanas, el paso al Santo Crucifijo es el primer paso dorado
que con la, que llega a Jerez, hasta entonces, hasta que no está aquí el paso del Santo Crucifijo, todos los pasos eran en cauda oscura o eran madera, no había ninguno dorado, o todos como el Cristo de Aspiración o el Nazareno, y el Santo Crucifijo es el primero que encarga el paso corriente del dorador en el año 45. Por lo tanto, es un paso que tenía ya más de casi 80 años de historia. Y es verdad que en 80 años de historia, pues salvo el retoque máximo que se le dio en aquella Semana Santa del 73, cuando cae agua, y aquí ninguno habíamos nacido, ni siquiera Vicente. Ojo que Vicente está sin chaval, ¿eh? Y pocas cositas más que yo recuerdo que era el prendimiento, que era calvo, que era el prendimiento, era, perdón, mayordomo de la banda del prendimiento de Sevilla, venía ocasionalmente a Jerez y le hacía cuatro retoquitos. Por lo demás, el paso no se lo ha hecho nunca nada. Y es un paso para que es una joya. El paso del Santo Crucifijo es un auténtico altar en la calle. Cambiamos radicalmente de la actualidad cofradiera. Cuéntese. Se aproxima, o hemos entrado en Cuaresma, hoy una importante etapa para nosotros los cofrades. Uh-huh. ¿Cómo habéis iniciado este día de los enamorados también? ¿Por qué no decirlo? Porque es 14 de febrero. A esta hora de la noche, podemos decir, no estamos ninguno de cena con nuestras respectivas parejas, que las tengan. No, pero nos queremos mucho, Vicente. Y nos queremos todos los días, ¿no? Con Antonio y la realización, con José Antonio detrás de las cámaras y con los cuatro que le hablamos. Yo, día de los enamorados. Ahora, yo, Antonio, cuando le echa la bronca, lo quiero un poquito menos. Volvamos a la actualidad, cofrade, que se nos va la hora bruja. O la bulla, cofrade, que llamábamos cuando hacíamos radio, que también hacíamos radio en esta casa. Pasado mañana, Ana, un vía crucis muy importante, el Señor del Consuelo. Hay que recordar a todos ustedes que toda la información que tiene nuestra página web, nuestras redes sociales, pero también Ani la quiere decir para aquellos que por una cosa u otra, otro motivo, no se han enterado qué ocurre el viernes en la ciudad de Jerez. Pues el un viernes. Un vía crucis muy, muy esperado. Muy esperado porque es el 800 aniversario de la llegada. Ani de los mercenarios. De la libreta. Ani es de los de antigua de libreta. Nosotros tenemos la tabla, el móvil. Ani García tiene la libreta cofrade. Una bonita sección, la libreta cofrade de Ani García. Y entonces yo creo que el viernes. venga, estamos en directo. Perdona, estamos en directo. Y antes que se me vaya, saludar a Juan Antonio García Díaz, que nos ve desde Alicante. Y agradecida que nos saluden para que... Los Alicante tienen una rima. Alicante. Siempre me callo. Diga usted con la agenda del viernes. Nada, que el viernes es un día importante aquí en Jerez y yo creo que cae en viernes, la fecha que cae, que hay mucha gente ya libre de trabajo y posiblemente Jerez tenga mucho turismo aquí este fin de semana, porque es un vía crucis extraordinario. Por lo que conlleva el 800 aniversario de la llegada de los mercenarios aquí en Mercedario, aquí en Jerez. Juicio de mercenarios sonado. ¿Sería? Sonado como Alicante. como Alicante sonado. Hombre, yo creo que este Vía Crucis, Ana, además con el Señor de Consuelo, con su impronta, uh-huh. Lo pone mucho más fácil para el usuario, para el público en general, que el Vía Crucis oficial de la Hermandad. Ten en cuenta que hablamos de un viernes. El día de la semana. Tarde, uh-huh. Que te puedes traer a los niños, quien tenga niños, o a la pareja, lo que sea, al centro, acercarte a ver... O como nosotros, dicen, espérate, voy a ver el Vía Crucis y después voy a pasar por la hermandad. Exactamente, paso por la hermandad, o sea, que para la familia... Una buena hora, a las 9 de la noche. Que un lunes, el día siguiente es laborable, que el Vía Crucis de la Unión de Hermandades siempre del Consejo, el oficial, siempre es un poquito más extenso, más largo, y la verdad es que, bueno, yo ahí los veo 50-50. Mm. Bueno, yo y además después... Álvaro va a apuntar dos datos, ahí... Hay otro Vía Crucis, el Vía Crucis tradicional del rezo del crucificado de la hermandad de la ciudad. Este año sí. También va a acompañar en el retorno a la Basílica de la Merced de Santiago. Sí, va con marchas alegóricas de la agrupación musical San Juan, que en años anteriores pues acompañó al paso de misterio cuando llevaba sus sones con agrupación musical. Sus sones de antaño. Y donde también la hermandad va a recuperar una pieza musical, bueno, se sigue haciendo desde un balcón, que es la plegaria a nuestro Padre Jesús del Consuelo, que ya la agrupación musical San Juan en el compa que editara por los años 90 de Al pie de la cruz, compa, sí. Al pie de la cruz, fuera instrumentado. Seguimos con la actualidad. El próximo lunes, el próximo lunes, perdona, es el Vía Crucis, digamos, oficial de la hermandad de Lezana, que está, este año, como todos ustedes saben, pues
Cristo Rey, la imagen que lo va a presidir, y que ya daremos buena cuenta también en esta casa, porque además le podemos adelantar ahora, a esta hora de la noche, que son las, perdón, ustedes que vea la hora, las 11 menos 10, como me apunta mi compañero, esta casa, Cofrade de TV, conjuntamente con la Unión de Hermandades, pues dará en directo la señal de Vía Crucis Jerezano de todas las hermandades. Así que no se pierdan las últimas noticias que van a aparecer el fin de semana para recorrido itinerario que la propia Unión de Hermandades va a establecer, o que ya tiene establecida, mejor dicho, y que iremos ampliándole este próximo fin de semana, y que esta casa, conjuntamente con la Unión de Hermandades, va a llevar esa señal de televisión a todas aquellas personas que no puedan vivirlo en directo y puedan verlo también desde hospitales, casas y demás sitios, o de otros lugares de la población que no sea Jerez. Así que un esfuerzo también que hará esta casa a través de tanto patrimonio material como humano que componemos esta querida y pequeña modestia web cofradía. ¿Decía usted? Lo que quería retomar ante el Vía Crucis del Consuelo del viernes, para los seguidores de las bandas de música, es decir, que en la entrada de Santiago interpretarán tres marchas nuevas, San Juan, una de ellas es El amor de una madre, Unidos en tu amor, y una que todavía no tiene nombre. Además que está de cumpleaños la banda de San Juan. Tenemos este año 40 aniversario de la creación de la banda. La banda con mucha solera y que cada vez suena mejor. A mí la verdad es que cuando a veces hacemos quinielas y buscamos bandas de fuera para ver quién acompaña a nuestros titulares, es que San Juan está aquí y San Juan suena como suena la sentencia o suena... O ahora está sonando La Clemencia. O La Clemencia. Suena muy bien, muy bien. Yo creo que deberíamos apostar un poquito más por lo... Y yo soy muy prosevillano, ¿eh? Yo soy casi más prosevillano que Álvaro. Mi arma de Alvarito. Pero, hombre, hay que reconocer que San Juan suena muy bien. Muy bien. Oye, hablando de... Seguimos con la actualidad, porque estamos en breve actualidad cofradiera, que hay mucha, la que se nos acumula, pero yo le he prometido a Javi que iba a terminar a 10 y media, pero sabe Javi Reguera, en vez de Sevilla, que vamos a terminar a las 11, como siempre, o sea que media hora de regalo siempre tiene este problema. Seguimos con más actualidad. Sí, estamos viendo carteles todo tipo, ¿no? ¿Satisfecho con la cartelería que estamos viendo en Jerez? Grupos jóvenes, concursos, cartel de Semana Santa oficial. Yo echo de menos, ha habido... Estamos en sintonía para los tiempos que corren. Bueno, ha habido años anteriores donde el aluvión de carteles era mucho más numeroso. O sea, este año hay carteles, las carterías se ven, son obvios, pero no hay tanta cartelería como años atrás. No sé si serán por mor de la crisis o... Ahora hay más fotógrafos que nunca. Sí, puede ser. Precisamente por eso hay menos carteles. Porque hay más fotógrafos que uno tiene en su casa una colección... Más variedad. A la hora no de... No sé. También la digitalización juega un papel importante. Voy a poner un ejemplo. Hoy a mediodía hemos estado comiendo con unos buenos amigos de aquí del geriátrico de Monte Alto, a celebrar el día de los enamorados. Eso, y no, porque estaba Javi Romero con nosotros, lo bueno es Javi Romero. Y Javi Romero, bueno, magnífico cartel de la buena muerte. Sí, espectacular. Javi, pues Javi Romero es el fotógrafo, el ejecutor del cartel que va a sacar el geriátrico de Monte Alto, que lleva como, además lleva como protagonista a esta imagen, la imagen del Santo Crucifijo de la Salud. Y hablamos de que estos años atrás, Javi no lo decía, la edición de carteles era más numerosa. Este año está la cosa mucho más tranquila. O sea, no hay esa aluvión de carteles del que yo hablaba hace un minuto, ¿no? Yo creo que si va en concordancia con la calidad de los mismos, bien, bienvenido. Hombre, cada vez la calidad está más abierta a todas. Hemos tenido carteles oficiales muy poquito, por alguno que otro que ha sido realizado con un móvil. Recordemos aquel de la Unión de Hermandades con esa foto preciosa, pero viniendo donde venía con ese paso de las angustias. Como hablamos de carteles, la hermandad de la barca, la hermandad de la piedra de la barca. Está mirando lo que es la Ani, ¿verdad? Que tú lo vas a comentar. Las pedanías tienen ya su día y su hora de presentación de carteles. En Cuartillo lo harán el día 16 y a las 9 de la noche, ahí en la misma iglesia. Un día te robo esa libreta yo. Ahí tiene hasta los ingredientes de las torrijas de la Ani Chiclana. y la pedanía de la barca de la Florida, pues lo hará a las 6:30 de la tarde, el día 18 de febrero. Y además que coincide con su pregón. Cuartillo que se encuentra en obras, ¿eh? Cuartillo en obras. Hombre, hablamos de Cuartillo Barca porque son
seguidores que ha ido, nos han recibido también y que nos ven, que nos consta que nos ven. Así el mandamos... señor de la paz de Cuartillo ha ido a la barca porque están haciendo remodelaciones en la parroquia y... Estamos con... como estamos en la actualidad, vemos ahí cómo se descubre el cartel. Hablando de cartel, el pasado sábado a las 8:30 tenía lugar esa presentación del cartel de la Hermandad Sacramental de la Candelaria, con una fotografía de la Santísima Virgen, que además iba acompañado con un concierto, variedad de marchas que nuestro compañero Antonio Ruilova tuvo bien de grabar para todos ustedes. Y nos vamos a quedar un momentito con un pequeño sone de esa banda, agrupación musical, como es la Sentencia, para ver si oímos ahora ahí ese fondo de esa marcha, que ahora no recuerdo cuál es la que suena. Esos sones en la parroquia de Santa Ana, ¿no?, de la pasión musical La Sentencia. Magnífica La Sentencia siempre, ¿no? Oye, ¿no hemos dicho el autor del cartel? Lo pagamos antes. Miguel Ángel Flores, ¿eh? Miguel Ángel, ¿no?, el hermano de la Estrella o de la Borriquita. Uh-huh. Que al menos sepamos. Seguimos con la actualidad cofradera. Dime, Ana. Hablando de La Sentencia, que está en pantalla, decir que tiene la presentación del cartel en la iglesia de Santo Domingo a las 9:30 de la noche, el día 16 de febrero. Saben que el 16 de febrero es este viernes. Pasa mañana. Hay otro Vía Cruz en la Capilla del Real del Calvario, uh-huh, el Cristo del Calvario, uh-huh, y ya para la semana que viene pues habrá más Vía Cruz del Consuelo. Seguimos con alguna pequeña imagen que nos va a meter realización, Antonio, ahí para la actualidad, que creo que es el paso de... Ahí estamos viendo ese boceto de aprobado por el Cabildo de Hermanos de la Hermandad de Bondad y Misericordia. Uh-huh. El pasado sábado en la Hermandad de Transporte se aprobó este boceto. Uh-huh. ¿Qué os parece? Así a simple vista, un boceto que podemos ver como un dibujo. Bueno, hoy hemos tenido tú y yo, Vicente, un debate sobre si el boceto es un guión adaptado a lo que va a hacer en madera finalmente o no. A mí me resulta raro de verlo así, ¿no? Además, las dimensiones del mismo paso, al no estar clara, si está clara para el tallista, son 10 palos lo que va a tener el paso. 5 metros, casi 6 metros de largo, un paso... Para lo que es, para presentar el misterio del lavatorio de pies, pues, adecuado. Yo lo veo de canastilla muy alta. Y de mesa muy baja. Pero claro, pero seguramente es un efecto visual. Igual, ¿no? Sí, seguramente es un efecto visual. Y el antiguo paso. Y después el tallista me dará la cara con el boceto. Y dirá, es una maravilla. Ahora que tengo aquí Álvaro, que es hermano de la viña, entre otras, aquel paso antiguo, ¿mm?, del Señor de la Exaltación. ¿Mm? También daba esa sensación de largo y bajo, ¿no? Sí. Porque era un efecto también de 10 o 11 trabajaderas. Claro, pero ahora mismo estaba comentando APA el tema del paso. Este boceto se está probando y esta hermandad no se sabe todavía dónde va a salir. ¿Dónde duerme, no? Porque si me hablo, esta hermandad se erige canónicamente con el respaldo del hospital de San Juan Grande. Sí. Entonces, claro, tiene el barrio al lado, San Juan de Entré, pero claro... La parroquia que hay allí nunca va a entrar, porque los que sabemos la corriente de aquella parroquia, del barrio de San Juan 23, no tiene opción. Y después, bueno, yo supongo que se habrán regido las medidas de la Victoria, ¿no? Porque, no sé, cómo irán mirando, porque es que, claro, si cambias el paso ahora, porque la evolución de tu cofradía te hace cambiarlo, pero no sabes de dónde vas a salir, es que te está cerrando puertas. De todas formas, la acción es buena, ¿eh? La elección del tallista. Los hermanos de Bondad y Misericordia, con todas esas dificultades,
han aprobado la realización de ese nuevo paso de emisario para su y misterio. Lo nunca y lo más importante, que ante viento y marea, sabemos que un emisario lo está pasando un poco mal, pues siguen para adelante y se ve la Ana, nos veían desde Alemania un buen amigo, ¿no? Juan Garrido, al cual yo saludo, que nos sigue, es seguidor férrimo y que nos vea desde Alemania, se agradece, ¿verdad, Ana? Se agradece a los seguidores, la verdad es que está teniendo mucha aceptación este pincelazo que estamos metiendo en esta próxima cuaresma, en los programas que hagamos los viernes, que serán los viernes, ¿verdad? No me equivoco. Solo anunciaremos ahora casi para el final. Ah, estupendo. Te adelanta, Ana. Me adelanto. No, está bien, que me lo recuerde. Porque han sonado ya las campanadas de la Torre de San Miguel, que son las 11. Y lo que quiero decir también para la agenda, porque yo sé que hay muchos seguidores cofrades, pero hace mucho hincapié en la música cofrade. Y es así, porque las redes sociales lo cantan. Decir que el día 17 de febrero está el concierto de la Hermandad de la Clemencia, que estrenará también dos marchas. Y sería a las 9 de la noche en la parroquia de San Benito. Pues casi para finalizar, nos queda ver, si mal no recuerdo, un fragmento de la imagen de María Santísima de la Amargura, si mi compañero la tiene por ahí, la pone, de ese manto de camarín que ha estrenado. No la tenemos, pues nada, hablamos sobre... Vaya por Dios, estas son las cosas del directo. El evento más importante cofradiamente hablando del fin de semana pasado, que lo digo yo, que era el estreno del manto de camarín. ¿Quieres amargurita? De mi amargura, hombre. No lo tenemos. ¿A quién hay que matar aquí? A Antonio, ¿no? Antonio, que... ¿De qué taller era? ¿De Sevilla? Yo puedo seguir con la agenda cofra de musical. ¿El taller? Si no hay vídeo. El manto de camarín es una preciosidad, Álvaro. Y además que, te parecerá mentira, pero la amargura, con toda la devoción que tiene y lo fuerte que es la hermandad en Jerez, no tiene una cuaren, digamos, muy grande, ni mucho menos, ¿eh? Y manto de camarín de esta categoría para allá no teníamos, ¿eh? Claro, pero bueno, tiene la hermandad, sin quitar mérito a su anterior vestido, con Fernando Barea. Fernando Barea es un artista de... La he descubierto, la ha vuelto a descubrir. Aquí en Jerez tenemos la suerte de tener a César, de tener a José Carlos, gente que son auténticos artistas con vestiendo a las vírgenes y eso. Pero Fernando Barea es... Ahí estamos viendo. Fernando Barea es punto y aparte. Fernando Barea es un genio. Otra ollita, ¿no? De las tuyas, ¿no? Estamos viendo el paso de palio. La tuya de todos Jerez, creo yo. Esa es la salida extraordinaria, o el regreso de esta salida extraordinaria que hemos vivido en el mes de diciembre. Yo hablaba el otro día en la hermandad, le decía a José López Moreno que para qué iba a desmontar el palio. Yo, quita la cera, quita la cera de la flor y ya está. Bueno, pues que nos queda muy poquito. Sabéis que cuando llega la cuaresma, los amigos de El Palermazo, que esta casa le sigue mucho, pues inician una nueva andadura en ese humor cofrade. ¿Cómo hace, Álvaro? El Palermazo. Así que compartiendo con los buenos amigos, con su director Antonio Garrido y los compañeros del Palermazo, nuestro realizador y en este caso productor de nuestro programa, pues nos va a dejar esta pincelada que ha metido El Palermazo este miércoles de ceniza, Día de los Enamorados. Que se ha juntado todo. Si lo tenemos listo, Antonio, pues le damos paso, y si no, pues hacemos un poquito de hueco para la cola. Y enseguida entra El Palermazo. El Palermazo. Golpe de humor cofrade. Por favor, ¿el de la mesa 7? Yo. ¿Y tú? ¿Y tú? Vamos a ver, un momento, señores. ¿Qué hacéis ustedes tres aquí? Un miércoles de ceniza. ¿Y tú? Estoy en una reunión de negocios. Yo debería ir a llamar al que quiera, que llame a Antonio. Ya me ha dicho el niño que está allí en el bar esperándonos, ¿eh? Ojo. ¿Qué? ¿Por qué lo llame tú? Llama. ¿Pero que está solo? No, está allí con... Es nada más con Rafalito, el nuevo auxiliar de Priostía. Lo llamado que después se mosquea, mejor... Cuéntale cualquier rollo, ¿eh? Allá de lo que tú quieras. Antonio. Ale, mi José Luis, ¿qué es pasa? Que al final nos han llamado nuestras mujeres y que no podemos ir para allá. ¿Cómo que no vaya a venir, chiquillo? Que hoy es miércoles de ceniza, hombre, y que hoy empieza la cuaresma. No, que... hemos tenido más remedio. Bueno, es un día al año. Pero... Bueno, nos han llamado ella no han llamado. Pero que hoy es nuestro día. Mañana nos tomamos una cervecita todos juntos, ¿vale? Las mujeres... Si es para cenar nada más. Bueno, vale, pues mañana nos vemos. Eso. Venga, Antonio.
Mira, ya están otra vez llamando a Rogelio, ¿eh? Es que son muy pesados. Son muy pesados. Nos vemos mañana, Antonio. No me acuerdo. Venga, adiós, adiós. Adiós. ¿A ti no te llama nadie? No. Ah, que estoy sin batería. Mm. ¿Y tú? No, yo no. ¿Qué día es hoy? 14 de febrero. El día de los enamorados, ¿no? ¡Uy! Sí, sí, voy, sí. Es mentira. No te ha llamado nadie, ¿eh? Esto era para Cristo. El Palermaso. Golpe de humor cofrade. Golpe de humor cofrade. El clave. La frase mítica de esta tercera temporada de Los Buenos de El Palermaso. Queremos compartirlo aquí también con todos ustedes, aunque ellos tengan su propia producción. Prácticamente para finalizar, porque ya vamos tarde. Ani, sí. Tenemos una cola de besamanos que ya empiezan. El domingo viene repleto de besamanos. Cuando digo cola, me refiero a solemnes ceremonias, ¿no?, de besamanos. Y vamos a ir viendo aparecer esos besamanos, o esas imágenes que van a estar dentro de esa agenda. Que nunca olviden ustedes la agenda de Javi García, que es completísima. Está en nuestra web, así que cuando ustedes quieran visitar, pincha la actualidad cofradiera en esa agenda que es nuestro. Javi Reguera, dicho Javi García. No, si tú lo pones García a todo el mundo, ¿eh? Yo es que aquí soy la familia García, menos yo. No sé, buscaré en uno de los 8 apellidos míos que tengo, no vascos. Yo soy Sánchez y López, no vascos ni catalanes. Así que vemos ya la primera imagen, Ana. Tenemos ya los besapiés, son imágenes de años anteriores. Y tenemos besapiés del Santísimo Cristo del Calvario en la Real Capilla del Calvario de 12 a 9 de la noche. Besamanos del Señor de la Oración en el Huerto, en el Convento de Santo Domingo, de 10 a 8 de la tarde. Besapié del Señor del Amparo, en la Capilla del Consuelo, de 10 a 8 de la tarde. Besamanos del Señor de la Paz de Cuartillos, en la Iglesia de Cuartillos, de 11 a 8 de la tarde. Besamanos de Amor y Sacrificio, en la Parroquia de Madre de Dios, de 10 a 9 de la noche. Besamanos de la Virgen de la Encarnación, en la Iglesia de San Miguel, de 10 a 9 de la noche. Besapié de Jesús Nazareno en la Capilla de San Juan de Letrán, de 10 a 8 y media de la tarde. Besamanos de la Virgen de la Esperanza Franciscana en el Convento de San Francisco, de 10 a 8 de la tarde. Besamanos de la Virgen de las Mercedes y besapiés del Soberano Poder, conjuntamente en la Parroquia de Santa Madre María de la Iglesia, de 10 a 8 de la tarde. Besamanos de la Virgen de la Salud y Esperanza, de 10 a 8 de la tarde en la parroquia de San Benito, y el besamanos de María Santísima de los Desamparados en la parroquia de San José, de 11 a 7 y media de la tarde. Pues ya lo saben todos ustedes, esa es la agenda de besamanos y besapiés que aventura para este próximo domingo, este primer domingo de Cuaresma, que le llamamos, ¿no? Y ya prácticamente que estamos finalizando, nos quedan nada y menos, decirle a todos ustedes que esta reproducción de este programa quedará colgado en nuestra fanpage de Facebook, así como luego haremos una edición de vídeo para YouTube, para aquellos seguidores también de nuestro canal de YouTube, que también tenemos algunos. No me quiero olvidar de José Luis Monte, que ya lo he dicho al principio, que ha sido el narrador de la voz en off de ese comienzo del Día de los Enamorados, titulándole El Comienzo de la Cuaresma, con esa expresión de amor a la Cuaresma, Señor y a las dolorosas, ¿no?, en este caso. Así que el bueno de José Luis Monte nos ha dejado una bonita narración. Si no queréis comentar ahí, creo que buen fichaje hemos hecho para esta voz. Se lo es excepcional siempre. Es una apuesta segura. Y tendremos también otra voz, hilo ahora con lo que decía antes. Vamos a tener todos los viernes, hasta el viernes de Dolores. Ahí lo tenemos un poquito más difícil, el último viernes de esta Cuaresma. Programas en cada una de los lugares que vamos a intentar encontrar, que serán Casa de Hermandades principalmente. Tenemos previsto hacerlo en la Basílica de la Merced, no sé qué autoriza todavía, en la Hermandad de Cristo Rey, con aquello del motivo del Vía Crucis, en la Unión de Hermandades, en la Hermandad de las Tres Caídas, con aquello del nuevo paso del Señor de la Salud, y no me acuerdo cuál era la otra, que era el 4 viernes,
Se me olvida por completo. Sí. Ah, la Piedad con su aniversario, 300 aniversario. ¿El siguiente, Vicente, era? ¿Asegúrame la memoria? Espero la confirmación de Padre Felipe, que lo tengo que avisar Marte para... y Cristo Rey será lo siguiente. Para la Basílica de la Verde, nada, claro. Conjuntamente con la Mandada de Trapo. Del Padre Felipe no va a venir ningún problema, sí. Pero hay que cerrar la agenda. Así que también vamos a... Síganos todos ustedes. Así que para finalizar, le vamos a dejar con la promo que esta casa ha hecho, la promoción, el vídeo promocional de la Semana Santa 2018. Y antes de finalizar, no quiero dejar de decir que gracias a la realización de este programa, Antonio, que está ahí en un rinconcito de esta casa hermandad, con toda una unidad móvil, ya lo veremos en la fotografía que el bueno de Ángel ha hecho un book de este... fotógrafo del primer programa. Yo ya me enrollo bastante, pero y a José Antonio, con su capacidad para montar, editar y estar ahí de pie aguantándonos 2 horas detrás a veces contra el reloj, de cuatro cámaras que tenemos, que y que salga esto todo bien. A Ani García, con su agenda, esa libreta cofrade, la libreta cofrade, que recetario cofrade para una editorial de, es que de eso, un periódico. Eso le da a Solera, eso yo creo que se la trae, le da a Solera. Al bueno de Aparicio, que siempre está con nosotros, que nos habla de todo lo que sabe y se puede hacer. Álvaro García, bueno, Álvaro, espérate, Aparicio García. García. Sí. Sí, aquí estamos, pero vamos, que aquí. Antonio Rilova García. Pero bueno, aquí decimos que todo el mundo es García, pero tú te quedas corto, porque tú, el único apellido que hay, creo que es el más que hay junto a Pérez, creo que el que más a nivel nacional, porque Sánchez. Y no tiene un Sánchez. Sánchez López, para rebuscarlo, vamos. Así que le dejamos con la promoción video promocional para la Semana Santa 2018, a esta hora en directo en Cofrade TV, a 23 y 12 minutos. Que han montado los compañeros de edición vídeo. Ya lo saben ustedes, continúen una semana más con nosotros. La información cofradera sigue en todas nuestras redes sociales y nuestra página web. Queden ustedes con todos curiosos.